Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a comenzar nuestra sesión número 11, Mujeres y Hombres de Verdad, que es el inicio de esta, pero el cierre del anterior. Un equipaje para nuestro viaje, nuestra aventura. Ese es el trabajo para esta semana y vamos a ver cómo nos va. Con un equipaje compartido, los estudiantes se van organizando para transformar las relaciones. Han ido reconociendo que los cambios en las acciones que hacemos modifican nuestras percepciones, sensaciones y pensamientos. Han estudiado que esos cambios se dan en oposición a una manera dominante de vida que nos lleva a malvivir individualmente. Nos impone el individualismo y la lógica egoísta como bases de la competencia, la explotación y la apatía. Los estudiantes nos han enseñado que la solidaridad, el trabajo colectivo, el cuidado mutuo, la atención continua y el cobijo amplio son formas de acción que modifican las relaciones hacia la vida de la Pachamama, hacia el buen vivir. Hoy miraremos qué elementos se necesitan para esta transformación, cómo y cuándo se usan y para qué son útiles. Además, entraremos a estudiar qué acciones, dinámicas y procesos hay que hacer en nuestra vida cotidiana en la universidad para que las relaciones educativas se basen y se orienten en la vida en la Pachamama, en el buen vivir. Los estudiantes nos muestran los elementos para llevar en este viaje de transformación de las relaciones sociales. Aquellas cosas que podemos usar para ayudarnos a hacer otras acciones, tener otras sensaciones, otras percepciones y otros pensamientos, sabiendo que estamos en un mismo viaje y que se presentarán situaciones inciertas, los estudiantes saben que podemos prever, proyectar y planear lo que vamos a experimentar. Esto nos pide, como ya lo hicimos en la elaboración del amigo confidente, organizarnos y tomar decisiones sobre lo que haremos. En sus mochilas de viaje, los estudiantes proponen poner elementos materiales que tienen características especiales para anudar con más fuerza nuestros vínculos, tejer la vida social con mayor intensidad. Otros elementos son principios orientadores que nos permitan decidir la mejor acción. Además, nos comentan que los viajes son mejores si contamos con la presencia de personajes que queremos y con los que nos sentimos mejor acompañados. Cosas especiales, principios fundamentales y personajes queridos son importantes en el equipaje para el viaje de cambiar las relaciones que venimos teniendo. Los objetos que los estudiantes proponen son ruanas para abrigarnos en las situaciones en que sentimos frío por la tristeza o la ansiedad, para encontrar calor y seguridad. Machetes para hacer camino, lazos, tijeras, botiquines y agua para socorrer a los amigos con que caminamos juntos, darles una mano por si un mal momento nos sucede. Cámaras para coleccionar los momentos que queremos recordar y mantenerlos vivos. Ropas cómodas para disfrutar la vida en libertad. Dispositivos para estar en contacto con los seres queridos. Lupas para ver con mayor detalle la felicidad que reposa en los momentos que vivimos. Cuadernos y bolígrafos para guardar los recuerdos y estudiar lo que nos va sucediendo. Libros para viajar a otros mundos. Pinturas y pinceles. Colores y crayolas para expresarnos de la mejor forma. Balones y juguetes para compartir y entretenernos en conjunto, para disfrutar del juego. Audífonos para escuchar mejor, de mejor manera, los sonidos que nos hablan. Comidas de diferentes sabores y texturas para darle alegría a la vida. Chalecos salvavidas para las tormentas terribles. Mapas para ir haciendo ruta, cambiando de vereda si lo necesitamos y reconocer por dónde vamos. Brújulas para mantener el rumbo y corregir el camino. Linternas para ponerle luz a la noche y mirarnos en la oscuridad. Medicamentos para cuidar la vida.
bloqueador para proteger del maltrato, gafas para ver con mayor detalle las situaciones que vivimos, paraguas para cuidarnos de los chubascos y mantenernos secos, un termo para tomar un sorbito de buenas intenciones. Los principios que los estudiantes nos proponen llevar en el morral de viaje son la buena actitud, la paciencia, la disposición a la aventura, el respeto, la confianza, la cooperación, la comunicación, la cercanía, el apoyo, la solidaridad, la valentía, la tolerancia, el amor. Los personajes con que los estudiantes quieren acompañarse son las mamás, los papás, los hermanos y familiares, las parejas y los amigos cercanos, las mascotas, todos ellos, parceros con quienes hacemos la vida cotidiana. Los estudiantes, como ven, nos cuentan con mochilas llenas de objetos y de principios que llevan con parceros para continuar este viaje de transformación de las relaciones. Un viaje para transformar las relaciones que los estudiantes ya han iniciado con la cátedra y que saben que es un cambio urgente, necesario y posible. Los estudiantes saben que la sociedad centrada en el capital impone como una condena el individualismo a ultranza, el miedo a la diferencia, el odio por el otro, el señalamiento a lo que aún no conocemos, la competencia por el éxito, la angustia frente al cambio, la apatía por la participación y la desesperanza ante una realidad que se presenta como inmodificable. Los estudiantes saben que juntos debemos y podemos modificar las formas de relación capitalistas, lo que nos pide poner en cuestión la explotación y la opresión que el capital impone, la cosificación y la muerte que el intercambio de mercancías, la acumulación de capital y la centralidad del dinero presentan como ley natural, inevitable e indudable. En nuestro momento histórico, la vida es imposible porque el capitalismo se impone como única forma de muerte. No hay duda de que la forma de muerte del capitalismo está acabando con la vida de la Pachamama. Destruye los lazos que nos unen como comunidad y propone la competencia para que cada uno logre malvivir menos que los otros. El capitalismo nos mata individualmente y se nos presenta como alternativa de vida. Es una mentira que se extiende como única alternativa de muerte general. Algunos se preguntan por si la posición anticapitalista es una opción particular que no tiene nada que ver con el abordaje emocional objetivo y neutral. Pero resulta que en la vida que tenemos no hay vida emocional o vida en general que no sea tendenciosa, parcializada, interesada. Nuestra vida general y la vida emocional y relacional en particular son capitalistas. Vivimos según la lógica del capital y esa forma de vida se presenta, aparenta ser objetiva, neutral, universal e incuestionable. Pero por eso, poner en cuestión, en duda su universalidad, su pretensión de objetividad y neutralidad nos parece extraño. Nos causa ruido, nos parece tendencioso y parcializado. Suponemos que la vida capitalista que llevamos es la única forma posible y por lo tanto, si desaparece, desapareceremos con ella. Pero esta forma de vida es una forma y no la única. La forma capitalista de vida es una forma extendida, amplia y generalizada de muerte, no de vida. Es una muerte colectiva de la vida en la madre tierra, de muerte de la vida de la Pachamama. Crear una vida por fuera del capitalismo parece una blasfemia, una herejía, un maldecir, una cosa descabellada, una locura en medio de la imposición, como natural, inevitable, única y permanente, del modo de muerte del capitalismo. Crear una vida colectiva, amplia, permanente, en nuestro momento histórico, solo puede hacerse desde una perspectiva vital, solidaria, común, amorosa y colectiva que reconozca nuestro vínculo como animales con los
diferentes seres vivos y seres vitales de la Pachamama, y eso solo puede hacerse dudando de la imposición de la forma de vida capitalista, perdón, de la forma de muerte capitalista, solo puede hacerse desde un camino anticapitalista. Si no creamos otra vida colectiva, la muerte capitalista seguirá multiplicándose. Irá matando la vida de la Pachamama. Hoy lo sabemos, y sabemos que juntos podemos crear otras formas de vida. Eso nos lo han enseñado los pueblos originarios en este lugar de la Tierra. Bueno, eso es el cierre de nuestra primera parte, el cierre de un equipaje para nuestra aventura. Ingresaremos ahora entonces a nuestra siguiente parte, a esta que se llama Mujeres y Hombres de Verdad. Los seres humanos, en el nuevo milenio occidental, tienen una conciencia básica que jamás había existido en las generaciones anteriores. Millones de niños y niñas llegaron a una humanidad occidental que sabe algo que sus padres y abuelos desconocían. La vida en la Tierra desaparecerá si la forma de vida que se ha impuesto permanece. Los niños nacidos con el milenio, los jóvenes que ahora están habitando las jaulas de las universidades, los estudiantes de la cátedra, saben que la vida está muriendo, que la vida en la Tierra está muriendo. Saben que la Tierra está muriendo por la forma de vida que se impuso al mundo. Saben que la vida de la Pachamama está en riesgo porque el capitalismo destruye la vida. Porque el capitalismo es una forma de muerte extendida. No es una posición particular, ni una opción alocada, ni un asunto particular mío, por ejemplo. Es todo lo contrario. Es una constatación general. Es una realidad tozuda y es un asunto colectivo. El capitalismo está matando la vida en esta esquina del universo. Eso es un hecho que los niños nacidos en el occidente extendido ya saben a partir de este milenio. Ya sabemos en la cátedra que las emociones y las relaciones están atadas, ligadas, entretejidas con las acciones que hacemos en conjunto. Sabemos que esta atadura que somos con la vida de la Madre Tierra, con la vida de la Pachamama, es lo que nos hace hermanos del viento, del agua, del fuego, del suelo, los animales y las plantas. Nos hermana con la montaña, el río, la llanura y el lago, la playa y las olas, el páramo y el rocío, la selva y la lluvia. Sabemos que esas acciones, cuando están orientadas hacia un fin, las llamamos trabajo. Que el trabajo hace que la vida humana tome unas formas y que esas formas, a su vez, le dan forma al trabajo. En la época del capital, el trabajo suele ser una mercancía, una fuerza de trabajo que se compra porque las mayorías no tenemos más que vender que nuestra fuerza de trabajo, nuestro sudor, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro pellejo. No tenemos más que lo que somos para vender. Eso es así porque los compradores de nosotros se han apoderado de los medios de vida colectivos. Se han apropiado de los medios para que la vida humana sea posible y los demás solo hemos quedado con nuestro cuerpo para vender, para que podamos luego comprar los medios de vida. La comida, el vestido, el techo, la salud, la educación, el amor, los sueños, el nombre y el título. Como vemos, hay medios de vida que ellos han inventado y que también no los venden. En fin, ellos y nosotros tenemos que comprar para hacer. Ellos nos compran para hacer y nosotros compramos cosas para hacer. Ellos nos venden los medios que se han apropiado y nosotros les vendemos lo que nos queda, el cuerpo, nuestra fuerza de trabajo. En el capitalismo solo hay compradores y vendedores. Compradores de cosas que se venden, de mercancías, y hay seres humanos que solo pueden venderse como mercancías, como fuerzas de trabajo. Para que esas mujeres y hombres de mentiras, en que hemos sido convertidos en mercancías, en cosas que se venden, puedan vivir muertos, vivir como cosas con vida, que se nos dice que eso siempre ha sido así. Que Dios lo quiere.
que la naturaleza es así, que la ley del más fuerte es la ley de la vida, la ley biológica. Para que mujeres y hombres de mentiras sean cosas con valor, precio y que se puedan comprar por pedacitos de tiempo todos los días, durante toda la vida, por unas monedas, por salarios, y con ellas puedan comprar esas otras cosas que les permiten volver otro día más a vender su pellejo y creer que son eso, cosas que son en tanto las cosas que compran para vivir, cosas entre cosas, cosas con cosas, cosas que son en tanto tienen muchas cosas que los hacen ser, cosas cosificadas por otras cosas, mujeres y hombres cosificados, mujeres y hombres de mentira, se les dice que Dios lo quiere, que así es la naturaleza, que así son las cosas. Cuando vemos la realidad, ella aparece como si las cosas solo fueran así. Y cuando pensamos en ser mujeres y hombres de verdad y hacer las relaciones por y para la vida, se nos dice que eso no se puede. Caca nené, eso no se hace. Cambiar la vida de cosa no se puede, no se debe, no se quiere, es imposible. Y entonces tenemos situaciones difíciles. Tenemos situaciones difíciles capitalistas. Emociones capitalistas y soluciones capitalistas. Cada cual gerencia su vida. Tiene su responsabilidad emocional para que ellas, las emociones, sean rentables. Cada uno busca que sus emociones sean positivas para que las mercancías que somos, estas cosas, se compren y rindan lo debido. Hay una psicología que pule las cosas que somos para que sirvan como se pide. No piense, no sienta, no perciba, ni haga una vida social, colectiva, común, diferente, sino que vuelva todos los días como cosa pulida que se usa mientras su vida dure, y así generación tras generación, miles de millones de cosas que son libres, autónomas, independientes y particulares y que parecen seres humanos, pero que son mercancías, mujeres y hombres de mentiras. En la cátedra creemos y creamos otro tipo de relaciones, otras acciones, otros encuentros. Vivimos nuestras horas, días, semanas, meses y años trabajando en el escenario de la educación. Nos encontramos en comunidad para crear mancomunadamente relaciones para aprender lo que no sabemos, para transformar la realidad que tenemos para buen vivir. Estudiamos la vida para ampliarla, extenderla y hacerla reproducirse. No estudiamos para la teoría, solo para la teoría, sino para la práctica. No enseñamos sin aprender. No aprendemos sin enseñar. No podemos solos, sino juntos. Ustedes ya lo saben porque lo han vivido. Han venido a aprender que ya sabían, para saber que no lo conocían, para encontrarnos y aprender entre todos, para hacer con las manos, con los recuerdos, con lo que tememos, con lo que queremos, con nuestras alegrías y terrores, para saber que aprendemos con lo que somos, con nuestros colores, olores, sabores, sudores y formas, con nuestro cuerpo, es disfrute colectivo, encuentro comunitario, que somos más juntos que por separado. Sí, si vamos a transformar, a crear otras formas de relación, no puede ser para mañana o para otro lugar, es aquí y ahora. Porque en nuestro país la muerte y el medio criminal, narcotraficante, campea. Y ahora se viste de odio, bravuconada, cinismo y amenaza. Y el mundo capitalista se está asesinando para acumular más ganancia y ampliar la explotación y muerte, hacerla aparecer como un futuro inevitable, esa cosa que se llaman las cosas apocalípticas. Entonces, ya sabemos que podemos ir cambiando las formas de relación que sostiene la muerte extendida del capitalismo. Nuestra vida se concreta cada día en nuestro encuentro y trabajo colectivo en la universidad. Es en la universidad donde el modo capitalista de producción se difunde, profundiza y expande. Es una fábrica de trabajadores asalariados, de cosas pulidas que saldrán a venderse para que el capital se acumule con naturalidad humana. Escuchamos la alta calidad medida en números de productos creados, egresados, cosas.
en procedimientos que la garanticen la calidad según medidos en costo-beneficio, en comparaciones que asignan valor según la cantidad de medidas en puestos del mercado, en notas, en evaluaciones que asignen precio, valor, ser. La universidad, aunque quiera flotar en el mundo de la academia, está sumergida en el mercado del capitalismo. Mercado de saber, mercado de trabajo, mercado de emprendimiento, mercado de innovación, mercado, 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 mercancías, 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 cosas con precio, precio, precio. Entonces, nosotros que queremos ser mujeres y hombres de verdad, ¿qué acciones, qué dinámicas y qué procesos consideramos que deben suceder en nuestra universidad para que la vida en la Pachamama no muera? Ese es el tema de hoy. Ese es el tema de la sesión 11. Mujeres y hombres de verdad. Humanos, no cosas, no mercancías. ¿Qué haremos entonces para esta semana? ¿Qué haremos? Estamos finalizando la cátedra. Hemos aprendido sobre las emociones y las relaciones en situaciones difíciles. Sabemos que la vida cambia según los conflictos que nos muestran que algo no va. En este caso, el capitalismo no va. Que debemos ponernos a transformar las acciones para que las relaciones y las emociones sean otras. Hemos conocido que somos nuestras emociones y nuestras relaciones, nuestras historias, que somos una gran madeja de hilos que bullen de vida. Hemos sabido que podemos hacer con nuestras manos, que no podemos solos y que juntos es posible. Sabemos que tenemos que organizarnos, encontrarnos y dialogar sobre lo que nos pasa, lo que queremos que sea y cómo hacerlo. Hoy empezaremos a concretar otra vida universitaria. Para ello compartiremos acciones, dinámicas y procesos que la universidad debe adelantar para que la vida de la Pachamama esté en el centro de las relaciones que creamos. No el mercado, no el capital, no el trabajo asalariado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les proponemos? Cada estudiante realiza una propuesta de acción, dinámicas y procesos en la universidad que estén centrados en las relaciones armónicas con la vida de la Pachamama. Esto ya lo hemos hecho. Esto es lo que hemos venido haciendo en la cátedra. ¿Cómo hacer que la vida nuestra sea nuestra juntanza? Esa propuesta se puede presentar de la manera que ustedes gusten, escrito, pintura o dibujo, como lo van a guardar en su material, en su, ¿cómo se llama?, en su guía de trabajo, en su material, en su bitácora de vuelo, en su bitácora de viaje. Aquí les vuelvo a mostrar la mía, que es la que tengo para este viaje. El trabajo colectivo, entonces, ¿qué les proponemos que hagan? Cada grupo realiza una reflexión sobre esas acciones, dinámicas y procesos que cada uno trae, allega al trabajo colectivo para hacer procesos en la universidad que estén centradas en relaciones armónicas con la vida de la Pachamama que trabajamos de manera individual. Y elaboran un cartel, una infografía, un cartel donde presentan esas acciones dinámicas y procesos para comenzar a pensar una universidad diferente, una universidad que es centrada en las relaciones armónicas con la vida de la Pachamama, no en esas cosas que usualmente nos invitan a hacer en la universidad. Tenga en cuenta que esas acciones, esas dinámicas y esos procesos son para toda la comunidad universitaria, no para unos cuantos selectos, sino para todos. ¿Cómo pensar una sociedad donde quepamos todos? Esa es la tarea para dentro de 8 días. Espero que la sesión de hoy sea útil para ustedes, que les deje preguntas, que sigan preguntándose sobre ¿y por qué hablamos del capitalismo en esta cátedra? Esa es una pregunta que se vienen haciendo últimamente los estudiantes y los participantes de la cátedra. ¿Qué tiene que ver el capitalismo con nuestras emociones? ¿Podemos transformarlas? ¿Podemos cambiar nuestras relaciones? ¿Podemos meterle mano a estas relaciones que nos están matando día tras día y que van a acabar con la vida de la Pachamama? Bueno, ese es el tema que vamos a seguir trabajando en las últimas sesiones de la cátedra. Esta es la parte final de la cátedra. Su merced, es un placer haberlos acompañado hoy. Un placer volvernos a ver en 8 días. Que pasen buena tarde, que pasen buena fin de semana, que pasen buena semana. Nos vemos más tarde. Muchas gracias.